nombre es Claudia Novello y tendré el gusto y el honor de estar como anfitriona de esta presentación en este maravilloso sede de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, a quien agradecemos su hospitalidad y su disposición. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro 12º evento del Festival Internacional de Música y Arte Sacro 2024. El festival tiene como propósito acercar a la sociedad a las diversas manifestaciones artísticas y estéticas de los sacros, así como promover las expresiones que acercan a lo divino y que conforman nuestro patrimonio cultural e histórico. Nuestro Festival Internacional y sus actividades están avaladas por el Museo Nacional de Antropología, a quien agradecemos su invaluable apoyo. Es así como esta noche tenemos el honor de presentar dos maravillosas personalidades que hoy nos acompañan. En un primer momento nos acompaña la maestra Rosa Cárdenas, clavel en flautas y Alfredo Ventura en percusiones, con el concierto Slam de Mendes. Rosa Cárdenas empieza su formación con Jordi Colomés en el Conservatorio de Manresa. El año de 2007 recibe una oferta de beca y comienza el grado superior de flauta dulce en el Royal College of Music, donde se gradúa con honores. En el curso de 2009 y 2010, el Neon Era Conservatorio of Music de Boston le ofrece una beca para hacer un año de intercambio. En el 2014 inicia su carrera en Alemania, donde estudia dos maestrías en la Hochschulkunst Bremen y posteriormente en 2020 se gradúa del doctorado. Concertación de flauta en la Universidad de Música, de Teatro y Hamburgo con Peter Holz. Sus estudios en diversos lugares y países han contribuido a desarrollar la formación de Rosa como flautista solista y en conjunto. Ha asistido a muchas masterclass y cursos en países diferentes con muy honorables flautistas. Y ha dado clases en la Hochschulkunst Bremen e imparte masterclasses en diferentes países. Su carrera como profesora de música abarca más de 20 años de experiencia docente en diferentes países y niveles y rúbricas. En el 2015 fundó la Escuela de Música Música a Casa en Bremen, la cual dirige y en donde imparte clases presenciales y en línea. Ha ofrecido conciertos en el mundo como el Palau de la Música en Rosenstadt, Múnich, y en Royal Albert Hall de Londres. El Olimpia de París, Jordan Hall y David Prince, recital de Hans Boston. Recibamos con un fuerte aplauso a la maestra. No sé si
Primero fue un salmo y lo que vienen ahora son 10 piezas de una colección que se llama El Libro Barbella Montserrat. Una montaña donde hay un monasterio en Cataluña, donde yo vengo cerca de Barcelona, que es místico, es un lugar muy religioso, muy místico, donde desde siempre ha sido un lugar de clausura. Y esta música que vamos a tocar es del siglo XI, XII y hasta el XIII. Música puramente medieval, muy cortas, se pueden hacer durar mucho más si uno quiere, porque no tenemos cantantes, las vamos a ver sin muchas repeticiones. Son 10 piezas cortas y las vamos a intentar tocar todas de una sin mucho aplauso, porque realmente son mínimas. Y quería también presentar a Fernando en percusión. Thank you.
Salmo 118, que también da gracias a Dios, es una hora de nuestro concierto y muchas gracias por su asistencia. Es un salmo y un agradecimiento al principio. Thank you.
Y
Thank you.